Está recibiendo los documentos, ya hoy en día se han recibido más de 1.400 documentos, solicitudes de reingreso y de reintegro. Este es un proceso, no es que se va a hacer al azar. Hay una revisión por parte del equipo técnico que está analizando cada una de las hojas de servicio, pero el proceso ya está en marcha. La señora presidenta dio instrucciones precisas y se está trabajando. Ya el director de la Policía Nacional ya dio instrucciones precisas a la comisión y al jefe director de Recursos Humanos. Y como lo mencioné, ya hemos recibido más de 1.200, 1.400 solicitudes. Ahora, ¿pero por qué esa tardanza? Digo, porque ellos están diciendo que hay negligencia de parte de la Secretaría, o es que fue un trámite tan rápido, así como los despidieron, así pensaban integrar. No hay negligencia de la Secretaría. La Secretaría está trabajando. Recuerde que este es un proceso. Tenemos que verificar por qué se fue cada elemento. Pues hay unos que se fueron en buena lida y otros que no. Entonces, igual, todos tienen el mismo derecho como oficiales que fueron depurados, personal de la escala básica, suboficiales, ellos tienen el derecho a reclamar y se va a atender todas y cada una de las solicitudes que ellos presenten. Abogado, nos vamos a encontrar un escenario que puede ser recontratado y ganar demanda al Estado, porque es inconstitucional que ellos... Recuerde que tenemos dos figuras, que es el reingreso y reintegro. El reingreso es importante, que son aquellos oficiales y personal de la escala básica o suboficiales que se fueron voluntariamente por A o por B. Ellos solicitaron la renuncia, otros que abandonaron las filas de la Policía Nacional para buscar un futuro mejor. Ellos, sí, ese proceso es mucho más fácil porque es un reingreso. El reintegro es una figura que son aquellos oficiales que fueron depurados y que tienen demandas contra el Estado de Honduras. Vamos a verificar todos y cada uno en qué etapa se encuentra el proceso de cada demanda que ellos han presentado en los tribunales de justicia. ¿Será sano para que el Estado reciba a estos funcionarios depurados? ¿Será sano? Bueno, habrá un estudio, como le digo, hay una comisión técnica que está trabajando en base a la depuración. Hubo mucha violación a los derechos de los oficiales. Entonces se está trabajando en ese sentido, a quienes se les violentó y a aquellas personas que cometieron faltas o delitos. Claro está que no van a ser reintegrados a la Policía Nacional, pero aquellos que se les violentó el derecho y están aptos para poder seguir prestando un servicio a la Policía Nacional y por ende al pueblo hondureño, van a ser reintegrados. Ministro, es decir, que habrá un proceso de investigación de expedientes para verificar si estos policías cometieron o no actos irregulares o en contra de la ley. Es una revisión, es un proceso. Hay una comisión técnica que es la que está encargada de hacer todo ese trabajo.